Bueno, como tenía 15 créditos, calculo que esto va a ser un FT 10 entre Dem y de Machado. A menos que alguien se apiade y le preste una cuenta a Dem. Va, apiade no, de alguien que le tenga bronca a Dem y que le preste una cuenta para que lo sigan bajando, no sé. A ver. Le tengo fe a Dem, ¿eh? Puede ser que haga algo, que descubra algo en esta pelea. Tiene que hacerlo por el pape. Buena. Mira ahí, mira ahí. Me volviste defraudado, gordo. No voy a volver a confiar más en vos. Vamos a ver qué pasa. Ezequiel por ahí hace algo, no sé, la verdad. Por ahí lo logra. Yo le tengo fe a Dem, dice ahí Nahuel. Este Ezequiel solo aparece para estas peleas para tirar mierda. Y bueno, estos son así. Están ahí esperando, expectantes. Yo le gané a Gerson, soy superior a ese otaku afeminado. Ah, la mierda, ¿no? Tiró una información ahí extraña. Bien ahí, ¿eh? Puede ser esto, ¿eh? Podría ser. ¿Qué onda, Ángel Kino? ¿Cómo estamos, che? Es macho el que prueba y vuelve que el que nunca probó. Escuchá esas palabras sabias de Conan Kino, ¿no? Mensaje que me dejó a Conan ahí, especialmente para vos. Ay, boludo, ahí era un saltito, algo, un asco. Se está guardando la pepa. No, ¿por qué no lo empujó? Dios mío. Tiene que haber hecho un saltito estilo Dem. Qué raro que Dem no haga eso. ¿Para cuándo retas en el Samurai Shodown 4? Tendría que contratar algún. Algún samurái. Algo para hacer ahí. Rodrigo, y se parece a Macanterry, este tirador de mierda. Sí, sigue así, le va a ganar tarde o temprano. Mirá esa guardia alterna que tiró ahí, es tremenda. Tremenda calidad, tremendo nivel. Aposté 50 lucas, ah, la mierda.
A la mierda. Lo reventó. La otra vuelta no había funcionado lo de Ket Cabo, eh. Este de acá es Ket Cabo. ¿Lo mareó? Parece que fue la primera pelea que usó para hacer lecturas de Machado y ahora arrancó con todo. Buena, buena, buena. Se armó pelea entre José y Ezequiel, guarda, eh. Sí, guarda, esa Jeremy está como funcionando, a ver. Una buena guardia alterna, ¿eh? Fue por el agarre y no compró de macho. ¡Ay, qué cagada! Justo ahí cargó. Tremendo. Gigantesco ese gordo. Lo violentó. Esto está 2 a 0. Insisto, dice ese Yori, lo dejan saltar mucho. Cortás un poco los saltos y la confianza no es la misma, sobre todo con Yori, dice. Quiero ver el FT de José. Estamos hasta las bolas, ¿no? Sos un pete jugando. Epa. A todo, porque no tenés idea de jugar, boludo. Yo lo que veo, no tenés idea de jugar. Tremendo, ¿eh? ¿Cómo sería la historia acá? El que gana entre José y Ezequiel va contra De Machado. Me vengo del 2002 y hago el 98. ¿Qué tal es el 99 y el 2000? ¿A quién te referís? ¿A cuál jugador? Dem top 1 en KOF 96, dice Delma, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh? ¿Cuándo quiere la revancha? Dice el malo, culia. Le estoy buscando un rival a Dem en el KOF 96 y nadie quiere, ¿eh? Salen, pero corriendo salen. No alcanzo ni a nombrarlo al loco y ya huelen el peligro. Me dijo Dem que le ganó a Infiltration y ya no le quiere jugar más. Y se cambian las cuentas para no jugarle, que está todo mal con el loco ese. Ah, ¿qué pasó con el agarre ahí? Dios mío. Sí, que está todo mal. Epa. ¿Cómo salió cagando, Viste, estamos, pero tremendamente. Esto es. Nunca se vio esto, eh. Guarda. Una transmisión de KOF 98. Ojo. Somos re locos.
increíble. Siempre innovando, siempre un paso más allá, ¿sí? No, estábamos pensando cómo superar lo de Año Nuevo, ¿viste? Y bueno, tuvimos que salir con esto. No sé cómo me atrevía tanto, la verdad. -0, la puta madre. Tremendo, la verdad. Ganará el campeón de cada grupo, ¿entendés? Ponele, se enfrenta a la final, uno de tu grupo y del mío. Pero en caso de que pasen más de tu grupo y si se tienen que enfrentar, se van a enfrentar, amigo. Ahí está. Hay que guardar el screen de Año Nuevo para el recuerdo de eso. Fue algo un poco raro, pero bueno. Vamos, Den, hipotequé la casa. ¿Ves? No. Justo que había empezado bien Den con su Yori. Como que el chabón pega, espera un poquito y te pega ahí al toque, digamos. Tiene una técnica violenta. Está medio yarará. El cofre. Lengua que tiene el yarara este, pero qué impo. Y ahora sale diciendo que me gana una persona al que el engudo. La mierda. No. Guarda el bugueo ahí. Ah, no lo hizo, no lo hizo. Esa jugada resucita. McKenzie me decía que la única forma de evitar eso es meterle un gancho a reacción. Ay, boludo, metió rol ahí al dope. Mira la tontera que tengo que escuchar a esta hora de la noche, chamo. ¡Qué batal! ¡Pava ese! No me llega ni a los tobillos. Dios mío. Es como que lo saca del piso. El chabón espera que... que uno salte y va, hace el codo. Está todo el tiempo, viste, tirando jugadas peligrosísimas con Diamond. Vos dormís un segundo con este loco y te agarró 40 veces, boludo. Te da. Te va a dar vuelta 40 veces, viste, hasta que vos te acomodaste en la pelea. El pava de Abel está bien. No sé. No está entrando porque no sé. ¿Qué le pasó? ¡Brígido! Cuatro a cero está esto. ¿Cuál es la forma de ganarle a estas jugadas que haces de Machado, Julián? A ver, demostranos, por favor. Conectate ya para jugar un FT a de Machado. Ya que vos publicás video con la frame data, la tenés re clara. Jugás con McKenzie, con Kuroro, con Mao Suga. Estás conectado con Xiaohai.
se codea con los top 1 de Colombia. Con Paltro, con Tigro, con Leonó, con todos los locos ahí. Yo probé conexión con Demachao y no me da. Se salvó, Dios mío. Con Neutrino también, con Molecular, con Munra. Otro 3x1, no, a la puta madre. Que no sea 3x1. Ahí está, buen gancho. Dios mío. Ya está. La última en esta... No, la concha de la lora. Cuando te queda poca vida ahí, podés intentar alguna bizarreada. A ver si entra, viste, para tener algo para probar para la próxima pelea, no sé. ¿Qué onda, manes? Sí, sí, esto es en vivo. Nike manda saludos desde Río de Janeiro. Mirá. Hay un peruca feo que juega mucho con Ramón. ¿Lo conocen? ¿No te estás refiriendo al inigualable Vegeta de Perú? Que juega con Ramón, Vice y Billy Kane. Y Chris también. Che, esto está 5-0. No, ese cruce violento. Al pedo la agitaste mucho con Dem. Bueno, pero tenía que... Tenía que probarlo, que si no sé. Sí, está aceptando peleas de Machado. Está en la sala... Ya te digo, espera. En la sala 17 está Mane, en GM Arcade. Seguro te acepta un FT 10 o 15 o bueno, lo que les pinte. Yo a Dem lo rebanco. Es como mi hermano, pero bueno, en esta pelea lo veo un poco mal. Ya están buscando otro, ¿viste? Para reemplazarlo. Qué pasa el que sigue. Claro, tuvo momentos de TXD, me acordate, pues. Hay que bancar. 6-0 está esto. ¿Qué onda, Tito Jackson? ¿Cómo estamos? José Barreto, el único. Pero y Boros, TX Boros, también puede ser ahí. A ver. FBK Boros. Ahí está. Boros que le gana a Shark Gurion. TX The Doors. La concha del che. Igual ahora está bien, guarda. No digan nada. Thank you.
¿Qué pasó ahí, igual? Hubiera estado bueno que lo buguee a ese Daimon con la espinita de mierda esa. Lo que más me da paja del 98 son los ataques imbloqueables que se hacen como con Yori, Heider, Athena. Solo espero que no se aburra de jugar de Machado, porque hay veces que pinta una aburrición loca y rara. No aburrimos de ganar, encima él se pone triste, ¿ves? Cuando está ahí se pone, ya se mancha, empieza a joder, te toca el bulto. Esta puede ser, ¿eh? ¿Dónde está TX Pacheco? Pacheco chico. Se cagó. CPS Pacheco. Ahí anda Mastuerzo encima. Che, anda diciendo que Mastuerzo se cagó en un desafío, guarda. Buena, buena. Ay, boludo. El que juega con Ryo 5 es Dem o Amane. Amane. Juega con los dos Ryos, con el muerto y con el normal. No digas nada, no digas nada. Ahí está, bien ahí. Perfecto. Bien ahí, bien ahí. 6-1. Bien. ¿Qué onda, Tanino? ¿Cómo estamos? No fue 10-0. Bien ahí. Perfecto. Bien, bien, bien. Espectacular. Andá, me decepcionaste. No te mereces mi respeto. Brasilero, ahí está, bien ahí. Pensé que entraba ese super, ¿eh? Le pegó Jeremy con el golpe en piña. Si hubiera sido 97, calculo que ganaba la de Yori. Windem podría empezar a cambiar esto un poco, ¿no? Amane anda bien con Robertito. Sí, pero para este loco no sé si conviene Robert. Que un Ryo, Yori y no sé, otra cosa. Algo violento. Siete a uno. Sí, ahí te van con esa, eh.
Robert contra Yashiro muerto es la que va. Acá me decís lo que vos quieras, loco, que yo soy un tuerto, que a mí me falta un ojo, que yo me pongo, que yo me pongo en pedo, que a mí me caben dos galácticas. Es un dios Diamond en el 98, dios del KOF. Fíjate que el loco se le acerca, le hace apretar el botón y después se castiga. No, ¿qué pasó, Dem? Ahí me defraudaste, gordo. Ahí está, menos mal que la arregló. Anda, colla, pata sucia, así sabe que te inflo la mecha. ¿Quién es ese tucumano? Canon. A veces es Abel, creo. Creo, no sé. Por ahí es otro loco, no sé. Buena, lo bugueó. Listo, a comerla. No. Tranquilo, tranquilo que no pega. Ahí está. Se había asustado, ¿eh? Boludo, dejó de hacer la piñita ahí. No sabía si saltar o qué onda. Buena, buena. Boros, ahí está, mirá. LDA Boros. Hola amigos, saludos. Quisiera jugar contra D. Machado. Y el loco... Tenés que formarte, boludo, para jugarle al loco. Después de esta sigue a Mane. Ya como lo dijo Krusty, ¿no? Fórmate. No, mirá cómo lo sacó del piso, se agarra. Ay, Dios. Te quiero, Krusty. Sí, fórmate. Sí. La puta madre. Bueno, ay, se entraba ahí, boludo. Vamos, vamos, una floje ahí, vamos. La concha de la madre. Pario. De Machado contra De Churata. No, ¿qué le voy a ganar? Me rompió todo a mí. La otra vuelta jugué, me hizo mierda. Claro, pero Mai no tiene forma de salirse ahí. A menos que sea un mayero. Se jactan todo de macho y más de un travesti. Se habrán comido cada uno acá. Pah, ¿qué tenía que ver? Yo creo que Surf le daría pelea. TX Surf últimamente está raro, ¿eh? No sé qué le pasa. Esta gente es real, ¿sí? Ahí con Mai a Dem le falta la patadita con B. Con eso no lo deja saltar tanto. X-Force Surf. Mirá. Y él fue fichado primero por Arg Pro, después era X-Force, después fue SGO,
después pasó por LDA, DMK, ahora es CPS, creo. Guarda ahí. X-Force Surf, sí, se metió así solo. Hizo la gran Ket Kao, así que... Tuvo un breve paso por... Future Sky, X-Force Dem. Buena. Ahora son los OCT, los OGT, no sé quiénes son ahora también. No, creo que son los OTC o OCT, no sé cómo son. Si la buguea ahí es un forro. Mirá, es la que intentó. OGT Ralfita. Buena. Buena esos ganchos, eh. Ay, buen saltito corto. Ahí se ve como lo hubiera hecho percha. Era muy bueno. Demasiado bueno. Y no, boludo, no te hace puto, te hace con gustos medio extravagantes, digamos. A la mierda. Carajo, tenía que ver eso, no sé. ¿Cómo se llama? Ariel salta acá. Cuando se conecta, él era Espinosa algo, no me acuerdo. A veces viene por acá. Querés ganarle a Dema Chavo, ponerlo en FK de 1 contra Ket Kao, pero encima le ganó. Le ganó 3 a 2 y se fue a la mierda. Todo mal. Tenés que llevarlo al... con... más violento ahí de Kailera. Ahí le prendés todos los torrents y bueno, y ahí... le vacías todo el cargador. No, boludo. Buena. Lo llevas a Super Arc. Rek Jack murió, boludo. ¿Cuántos wins creen que le puedo sacar si no creen que le gano? Y en un 10, 10-2, 10-3 para Mitch. Si me gana, me ganaría 10-8. A la mierda. Bueno, está bien, listo. Te gana 10-9 con 3 draw game al último. A un pixel así. ¿Así te gusta? Tengo 7 de energía, dice. No hay una cuenta de... ¿cómo es? Buena, che, buena de DM ahí, eh.
una cuenta de José Barreto o alguno ahí para que le presten. ¿Qué onda? Alfonso Noriega, ¿cómo estamos? Tepi. X-Force Tepi. Las Vegas Force también ahí. Alguna cuenta X-Force, ahí como ahí está, mandale una cuenta a Mane, ahí está. Bueno, bien Dem, ¿eh? Logró superar la barrera de los... del un win. Y va por más, creo. Sí, esa 10 porque él tenía... en la cuenta que yo le pasé habían 15 fichas nomás. O sea, ahora se gastó 11. 11 créditos ya. A ver qué onda, caché, a ver. Ahí está, ahí lo pasó, eh. Tienen que cuidarse de esos saltos con agarre que hace. Saltar cortito. En algún momento va a querer hacer esa y ahí tiene que castigar con todo, eh. Ah, esa hace una tercera jugada para castigar ese agarre. No. Era buena ir por el agarre ahí. Es muy rápido para rechazar el chabón este. Entonces salen esos golpes. Tremendo. Muy buena, che, igual. Hubo un par de jugaditas buenas ahí que le metió Demi.